Cataluña es en esta época un punto en el que confluyen la cultura del país, la europea y la de la España califal, con sus variadas aportaciones, helenísticas, siríacas, bizantinas, persas y hasta hindúes. Ripoll y Cuixà serán el centro de este movimiento. La biblioteca del monasterio de Ripoll será una de las más importantes de Europa. El arte románico catalán, gracias a aportaciones externas, lombardas y provenzales, se renovó transformando los elementos precedentes. El conjunto de monumentos conservados en Cataluña manifiesta la intensa actividad constructiva durante esta época. Desde finales del siglo XI, los bloques de piedra son más grandes y las paredes se levantan con piedras de talla pulimentadas por artesanos. Así se propagó un estilo inconfundible que se identificó durante varios siglos con la personalidad del país en que se había desarrollado. Con el nuevo siglo, los condes catalanes, independientes ya, centraron sus preocupaciones en la península. El condado de Barcelona toma la supremacía y sus condes entran en contacto de igual a igual con los reyes peninsulares. Porque a partir d'ara, el comte Ramon Berenguer governarà al meu costat els comtats de Barcelona, Girona i Osona. Durante el gobierno del conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, se inició una restauración paulatina de los poderes públicos, tan debilitados por la implantación del feudalismo. El enriquecimiento del conde de Barcelona, merced a los tributos cobrados a los musulmanes, le van a colocar en la cúspide de la pirámide feudal. Es durante esta época cuando se gestó un nuevo y verdadero estado feudal, fruto del cual sería la redacción de los primeros usachos, usos de Barcelona, que durante el resto de la Edad Media serían la base de la nueva legislación de Cataluña que sustituiría a las antiguas leyes visigóticas. Ramón Berenguer I, Berenguer Ramón II, lucharán contra los musulmanes y cobrarán parias a los reyes de taifas. Con el nuevo gobierno del conde Ramón Berenguer III se inicia el verdadero despegue de lo que más tarde será Cataluña a lo largo de los siglos XII y XIII. El condado de Barcelona será el principal dentro de una amplia área que tiene a los Pirineos como eje vertebrador. Poco a poco dicho conde irá incorporando a su patrimonio los condados de Besalú, Cerdaña, al tiempo que se restaurará la sede metropolitana de Tarragona. Ramón Berenguer III, aliado con los pisanos, se lanzó a la conquista de Mallorca que luego no pudo mantenerse. Serían precisamente los pisanos los que llamaron a Ramón Berenguer III Prínceps y Dux Catalaunicus, apareciendo así por primera vez el nombre de Cataluña. Ramón Berenguer III tuvo que resistir el alud de los almorávides. Por otra parte, la Casa Condal de Barcelona llevó a la vez una hábil política matrimonial y de adquisiciones por compra y enfeudaciones, dar un territorio en feudo, que le permitió controlar varios condados, señoríos y vizcondados en el sur de Francia, Occitania, como Carcasona y Racés. Más allá de los Pirineos, logró anexionarse el condado de Provenza.
pactó alianzas con Alfonso I el Batallador y con Alfonso VIII, que se casó con su hija Berenguela. La única hija de Ramiro II el Monje, Petronila, fue desposada a los 2 años de edad en 1137 con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que a partir de entonces ejerció como príncipe de Aragón, aunque la boda real no tuvo lugar hasta el 1150 en Lérida. Ramiro II el Monje, antes de renunciar al trono y recluirse en un monasterio, tiene el acierto de desposar a su hija Petronila, de 2 años de edad, con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. La niña cuenta con menos de 1 año cuando se acuerda su matrimonio con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Con lo que será el primer paso para la unión de Aragón y Cataluña. Este vínculo da lugar al nacimiento de la corona de Aragón. Ramón Berenguer IV llevó la frontera del condado hasta el valle inferior del Ebro. Casó con Petronila, hija de Ramiro el Monje, rey de Aragón. El hijo de este matrimonio, Alfonso II, unirá Aragón y Cataluña. Los descendientes del conde de Barcelona, a partir de entonces, ostentarían el título real de Aragón, compartiendo los títulos de reyes y condes. El primero les proporcionaba la soberanía plena, mientras que el segundo le situaba al frente de la pirámide feudal catalana, aún dependiente, en teoría, de la monarquía francesa. Lo que fuera un puñado de pobres condados es ya un poderoso reino que pronto se expansionará por la península y el Mediterráneo. Durante el reinado de Alfonso II de Aragón, el trovador, mal llamado el Casto, proseguirá el avance hacia el sur. Daroca, Teruel y el señorío de Albarracín serán desde entonces los defensores de la frontera, organizándose las famosas cabalgadas en tierras islámicas a cargo de hombres de frontera de muy distinta procedencia, conocidos por almogávares. La corte de este rey fue un gran centro de cultura trovadoresca, siendo la lengua literaria el provenzal, junto al catalán y el cada vez más castellanizado aragonés. Al mismo tiempo, la lengua catalana se consolidará en las homilías de Organyà. Fruto de este mestizaje de culturas, surgen figuras universales como la del físico y visionario Arnau de Vilanova o la del poeta, novelista, místico y filósofo Ramon Llull, autor en latín, catalán y árabe. Ramon Llull redactaba por primera vez en catalán conceptos y tratados filosóficos, abandonando el latín. Si no abaixem l'orgull dels infidels, si no els prenem terra santa i no els sotmetem, no ens escoltaran mai. Les idees són més fortes que la fusta i el ferro. Els cristians tenim la Santa Escriptura, els de la secta de Mahoma, l'Alcorà. I si un llibre és vertader, l'altre per força ha de ser fals. Per què no demostrar els principis de la fe sense imposicions? Però esteu dient que el vostre llibre té la mateixa autoritat que la Sagrada Escriptura. El Senyor em va ensenyar la manera de demostrar la veritat, anant fins a ell des de les seves criatures. D'altres que han dit això mateix els han cremat per heretges. Però la meva art no és falsa, sinó totalment vertadera, i no temo la mort. El mallorquín Ramon Llull, autor de la obra enciclopèdica Arbre de Ciència, no tuvo ningún reparo en confesar sus analogías con la mística sufí en su Libre d'Amic e Amat. Este libro delicioso es un claro ejemplo del mudejarismo literario. Según Llull, el amado, o sea, Dios, está en el recuerdo del amigo. I aleshores vaig començar a escriure el millor llibre del món. En su obra Libre del Gentil y els tres savis, un cristiano, un musulmán y un judío platican amistosamente, sin utilizar la menor acritud, mientras exponen los contenidos de sus respectivas creencias. Desde los primeros siglos de su existencia, la Iglesia ha debido afrontar la aparición de diversas herejías. A finales del siglo XII, las tierras de la antigua Septimania Visigoda están en manos de una serie de príncipes que están reforzando su poder frente a los capetos. La corona de Aragón controla la montaña pirenaica, Aragón, Cataluña y una parte de la Provenza. Al desposar a María de Montpellier en el año 1204, Pedro II de Aragón se convertirá también en señor de Montpellier.
Esta es la región de Languedoc, la legendaria Occitania, la tierra de los trovadores y del amor cortés. Estas tierras del sur son también las de los trovadores, que en lengua oc cantan la fin amor, el amor cortés, y celebran la paraig, es decir, la igualdad de oportunidades para todos los corazones nobles. Defensores de un amor sublime, dan especial valor a la mujer, y por lo menos en este punto, se identifican con los valores espirituales que serán propios de los cátaros, con los que frecuentemente coinciden en los mismos lugares de vida. En estas tierras, si bien lejos de ser mayoritarios, se encuentran perfectamente integrados en una sociedad tolerante, beneficiándose en ocasiones del sustento y de la protección de la nobleza y la burguesía. Otro rito cátaro es el aparellament, confesión pública a la cual se somete una comunidad cátara. El perfecto o buen cristiano ha recibido el bautismo, el consolament, y por ello se ha comprometido a no caer jamás en el pecado. Aquí, en Occitania, ha nacido una secta cristiana alternativa que se ha desarrollado entre las gentes de esta región durante más de 100 años en la más estricta clandestinidad. Es la religión de los hombres buenos. Es el catarismo, la religión de los cátaros. Para extirpar la herejía de las tierras de Oc, la Iglesia pondrá en práctica un dispositivo de represión sin precedentes. Convocará dos cruzadas e instituirá un tribunal de excepción, la Inquisición. La Inquisición se extendió como una plaga por la Europa medieval. Fue sin duda uno de los episodios más oscuros y sangrientos de la historia. Una época en la que miles de personas fueron acusadas de herejía por la Iglesia Católica y arrestadas, juzgadas y condenadas a muerte. No estoy aquí para torturarte. Tenemos un hombre que se encarga de eso. Estoy intentando evitarte sufrimientos inútiles. Incontables mujeres fueron ahogadas o quemadas en la hoguera acusadas de brujería. La religión cátara se conoce gracias a las relaciones de los interrogatorios de la Inquisición. Me dirás dónde están y quiénes son. Y a los tratados destinados a refutar su doctrina. En el año 1208, el Papa Inocencio III emprendió una cruzada contra una secta radical de cristianos que tenía su base en la región de Languedoc, en el suroeste de Francia. Inocencio III lanza entonces un llamamiento a la cruzada contra los cátaros, la única cruzada jamás conducida en tierras católicas. Roma envió muchos soldados, mayoritariamente franceses, contra los cátaros. Su objetivo era sencillo: destruirlos por completo y confiscar sus bienes. El 21 de julio de 1029, Arnaud Amaury y los cruzados llegan ante Bessières, donde arde la primera hoguera de la cruzada. En julio de 1209, el ejército de Roma llegó a las afueras de la elevada ciudad de Bessières. Sus comandantes exigieron que la ciudad se rindiera, pero sus habitantes, simpatizantes de los cátaros, se negaron. Sus habitantes se niegan a rendirse y a entregar a los cátaros. Lo que sucedió a continuación ha pasado a la posteridad como uno de los actos más despiadados y crueles de la historia medieval. En un solo día casi toda la población de Bessières fue masacrada. Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. El abad respondió: matadlos a todos, el Señor reconocerá a los suyos. Y la ciudad fue arrasada por completo. La villa es saqueada. La matanza prosigue incluso en la casa de Dios. Fuentes contemporáneas calculan que el número de muertos fue por lo menos de 10.000. Raimundo VI parte a Aragón para solicitar el apoyo de Pedro II, su cuñado. Este último, reciente y flamante vencedor de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, el 12 de julio de 1212, convence al Papa para poner fin a la cruzada. Así, Pedro II extiende su protección real a las posesiones norpirenaicas de los condes de Tolosa, Comanche y Foix, así como sobre el vizcondado de Béarn, constituyendo de este modo un vasto estado mediterráneo, desde el Ebro hasta más allá del Ródano. La noticia de la masacre de Bessières se extendió rápidamente, y como resultado muchos otros asentamientos cátaros se rindieron sin luchar. Las tropas de Pedro II se unen ahora a las de sus vasallos ante Mougins, ocupada por los cruzados. El 12 de septiembre de 1213, los dos bandos se enfrentan en una batalla en la que los occitanos cuentan con una gran superioridad numérica. Pero Pedro II encuentra la muerte durante el combate, y su desaparición marca el inicio de la derrota occitana. Alfonso II, hijo del conde de Barcelona, anexiona a la corona diversos territorios del mediodía francés.
Pero cuando su heredero Pedro el Católico trata de continuar esta vocación expansiva hacia territorios transpirenaicos, es vencido y aniquilado en la batalla de Mire. Expansió que quedaria totalment tallada amb la mort de Pere el Catòlic, el 1213, a la batalla de Muret. La batalla de Muret, derrota que pone fin a las aspiraciones de territorios más allá de los Pirineos. Con lo que comienza a perfilarse el único camino. El Mediterráneo. En aquests moments, a principi del segle XIII, l'imperi almohade s'estenia per bona part del Mediterrani i per la meitat sud de la península Ibèrica. I en aquests moments Aragó era una formació social i política feudal. El inicio de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón contó con el beneplácito de los mercaderes y la Iglesia catalana, así como de importantes familias nobles. La nit de l'1 al 2 de febrer de 1208, Maria de Montpeller i Pere el Catòlic, en rei d'Aragó, tingueren un fill. I Jaume li posaren el fill que havien tingut. 1213. Acaba de morir Pedro II el Católico. Als 5 anys, en Jaume I s'havia quedat orfe. Nadie pone en duda la legitimidad de ese niño de 5 años, Jaime. Seguint els desitjos de sa mare, el xiquet, convertit ja en rei d'Aragó, comte de Barcelona i senyor sobirà de Montpeller, fou traslladat al castell de Montsó, a la província d'Osca. I a Montsó, els cavallers de l'Orde del Temple s'encarregaren de l'educació de Jaume. Los caballeros templarios, legendarios monjes soldados de la Edad Media, guerreros de Dios, hombres santos y endiablados luchadores, con voto de pobreza, pero más ricos que los reyes. Los caballeros templarios, una orden sagrada, el ejército personal de Dios. Los caballeros templarios defendieron Tierra Santa. Sus instrumentos fueron el derramamiento de sangre y la oración. Fundada en el siglo XII, esta orden de monjes guerreros fue una fuerza imbatible durante casi 200 años. La Sagrada Biblia predica la paz, pero cuando la cristiandad se ve amenazada, es deber de todo cristiano defender lo sagrado. El Papa ha convocado una cruzada para recuperar Tierra Santa de los infieles que niegan a los peregrinos cristianos su derecho a visitar los santos lugares. Es hora de que los ejércitos de la cristiandad abandonen sus diferencias, se unan bajo la señal de la cruz y devuelvan a los hijos de Dios lo que les corresponde por legítimo derecho. Año 1096 después de Cristo. Un ejército de caballeros europeos marcha durante miles de kilómetros hacia la región conocida como Tierra Santa. Desde Francia, Normandía, Flandes y Lorena, contingentes de caballeros partían hacia Palestina para liberar Tierra Santa. Los estados musulmanes dominan Oriente Medio y una región que se extiende desde Persia hasta España. El Papa Urbano II llama a la Guerra Santa para liberar la ciudad más sagrada de la cristiandad, Jerusalén. Los cruzados tardan casi 3 años en llegar a la Ciudad Santa. Julio de 1099. Tras un asedio de 5 semanas, los cruzados toman la ciudad. Durante las cruzadas se fundan órdenes religiosas militares. Los caballeros templarios, los caballeros de San Juan y la orden teutónica. La combinación de monje y soldado es una de las invenciones más singulares de la Edad Media.
Partiendo de un grupo de 9 caballeros, los templarios llegarán a ser un ejército de miles. Se hacen llamar la Orden de los Caballeros Pobres del Templo de Salomón. Con el tiempo, se les llegará a conocer simplemente como los Caballeros Templarios. En esta fortalesa de pedra, Jaume I va prendre les primeres lliçons de la seva vida. Els templers, religiosos i guerrers, que no coneixien el principi de no mataràs quan de sarraïns es tractava, li donaren una educació guerrera, li ensenyaren uns valors que configurarien el seu caràcter. Este rei, después de una triste infancia bajo la custodia de los caballeros templarios, puso fin a la anarquía que imperaba en sus estados tras la trágica muerte de su padre, Pedro el Católico. Concedida su libertad y llegada su mayoría de edad, don Jaime reúne las cortes catalanas para proponerles la que más tarde será una de sus más gloriosas hazañas militares, la conquista de Mallorca. Una illa en mans dels sarraïns que els comerciants barcelonins anhelaven. En el año 1228, al cumplir los 20 años, propuso a las Cortes la difícil empresa de la conquista de las Baleares, sueño en el que ya había fracasado su tatarabuelo Ramón Berenguer III. Precisamente por eso necesito hasta la primavera para organizarlo todo. La primavera queda muy lejos. ¿Quién costeará la campaña mientras tanto? Contaba con vuestro apoyo. El 1228, en un banquet a la Casa de Tarragona del barceloní Pere Martell, es decideix la conquesta de Mallorca. El projecte il·lusiona a tothom i 145 naus van eixir dels ports de Salou i Tarragona. El 5 de septiembre de 1229, la flota real, al mando de Jaime I, zarpa de los puertos de Salou, Tarragona y Cambrils a la conquista de la isla, cuya posesión es tan necesaria a los catalanes para la seguridad de su comercio por el Mediterráneo. La mar no va a ser en todo momento aliada de la travesía. Aunque el plan consiste en entrar por Pollensa, el viento obliga a variar el rumbo hacia la Palomera, desembarcando al fin en el puerto de Santa Ponsa. El día 30 de diciembre de 1229, el ejército sitiador entra en la ciudad al mando de don Jaime, que montado en un caballo blanco y espada en mano, llega hasta las puertas del Alcázar. Però per fi, les vespres de Nadal del 1229, les tropes de Jaume I demostraren la seva superioritat i els sarraïns de Mallorca els van veure obligats a capitular. En 1229 se conquista Medina Mallorca, que pasó a denominarse Ciutat de Mallorca. En el Palacio Árabe de la Almudaina se asentó la corte. Por otra parte, en 1235, una expedición patrocinada por el arzobispo de Tarragona ocupó Ibiza y Formentera, que pasaron a constituir un feudo de la iglesia tarraconense. La repoblación de las islas se hizo con gente venida del Ampurdán, así como del resto de Cataluña. ¿Qué significa esto? Nos dijo que vendríamos por Segorbe. El camino por Segorbe es más largo y más peligroso. Abu Zaid ha pactado con el rey. ¿Qué peligro podía haber? El de los pueblos vecinos. Ellos son fieles a Zayán. El rey siempre viaja por Segorbe. Con su ejército, no con una cuadrilla de colonos. Conquistada Mallorca e Ibiza y sometida Menorca tras una larga y dura campaña... Per ixe temps, la reconquesta avançava després que uns anys abans, en la batalla de les Navas de Tolosa del 1212, s'haguera portat a terme una aliança entre Castella, Aragó i Navarra per lluitar contra els almohades. Los avances castellanos coincidieron en el tiempo con el inicio de la expansión de la Corona de Aragón por el Levante y la conquista de Mallorca por parte de Jaime I. Jaime I, llamado el Conquistador, asienta las bases de la futura grandeza comercial de la corona. En ese momento, la única posibilidad de expansión que le quedaba al rey en Jaume era conquistar las Terres del Sud, las Terres de Valencia. El expansionismo por el Levante, según lo estipulado en el Tratado de Cazorla con el Reino de Castilla, fue más duro y largo de lo esperado.
Un fred dia de febrer del 1232 es trobava el rei al Palau del Canyís amb Buch de Fort Calquer, mestre dels hospitalers, i Balasc d'Alagó, noble aragonès. ¿Me estáis proponiendo algo? De sobra sabéis a qué nos referimos. La conquista del reino de Valencia. La corona de Aragón podría abrirse paso hasta África. Per a Balasc, que ja s'havia fet amb la plaça forta de Morella, València era la millor terra i la més bonica del món. Jaume, content i engrandit per la conquesta de Mallorca, va ordenar que començaren els preparatius de l'expedició. A més, la conquesta de València era una ambició tant dels aragonesos, que volien una eixida al mar, com dels catalans, que veien així la natural prolongació geogràfica del seu territori. Burriana es un pueblo grande y está bien fortificado. Es fértil y puede ser asistido por mar. Es el lugar ideal para empezar. Y empezó la guerra con el rey sarraceno de Valencia y con todos los demás sarracenos del mundo, tanto por mar como por tierra. Se inició con la conquista de Ares y Morella, aprovechando las luchas internas que había en el reino musulmán de Valencia. Destaquem tres etapes en esta conquesta. La primera és la compresa entre 1229 i 1235 i correspon a l'ocupació de tota la zona nord, començant per Borriana i tot seguit el Baix Maestrat i la Plana Alta. Ahí la tenéis, Borriana. Más tarde se ocupó Borriana y Peníscola. En el verano de 1233, Jaime I conquistó Borriana y en los años siguientes procuraría la ocupación de las casas y tierras abandonadas por los musulmanes expulsados. Després de la conquesta de Borriana, el camí cap al sud quedava obert. Seria esta la segona etapa, la conquesta de la capital, de la seua horta i de la part central del reialme. Aniria de l'any 1236 al 38. Sense obstacles arribaren les tropes al Puig de Santa Maria. Jaume I s'havia acabat de casar amb una Violant d'Hongria i també ella l'estimularia en esta conquesta. Iba conquistando villas, castillos, burgos y lugares de las montañas y los valles, cogiéndolas a dichos sarracenos. Y después de una interrupción de 4 años, se tomaría de manera definitiva Valencia en el año 1238. Don Jaime se apodera del reino de València. València la Gran havia caigut i ara el rei en Jaume, amb 30 anys, ja es podia anomenar sobirà des del riu Roine fins a València. El 9 d'octubre de 1238 va prendre possessió oficialment de la ciutat. Y duró tanto este empeño que desde que salió de Mallorca hasta que puso sitio a la ciudad de València y la hubo tomado, transcurrieron ni más ni menos que 10 años. Conquistada la capital, Jaume I proseguí l'avanç per terres valencianes. Ben pronte va passar el riu Xúquer. Caigueren els castells de Bairén i Cullera. A continuación se conquistaron plazas como Cullera, Alzira, Xàtiva o Biar. La tercera i última etapa, de 1239 a 1245, acabarà amb la incorporació de la vall del Xúquer i Dénia fins a arribar a Biar. Así finalizaba la ampliación de la corona de Aragón según el nuevo tratado de Almizra. L'any 1244 conquistà Xàtiva. Fou també eix any el del Tractat d'Almirra, tractat pel qual quedaven establides les fronteres entre el Regne de València i Castella. Firmado entre Jaime I i el infante Alfonso, hijo de Fernando III. Que firmaren el rei en Jaume i el seu gendre, l'infant Alfons, el futur rei Alfons el Savi. A causa de este nuevo convenio, Murcia quedó excluida de la conquista de la corona de Aragón y el nuevo territorio del Reino de Valencia acabaría en la línea divisoria entre los ríos Júcar y Segura. La etapa final de la croada valenciana de Jaume I acaba a Biar. Era l'any 1245. El gran encert de Jaume I va ser no expulsar els moros de les terres valencianes conquistades. Econòmicament, això hauria sigut un desastre. El rei en Jaume va mantindre tractats i pactes amb els sarraïns. Jaime I, a petición de su yerno Alfonso X de Castilla,
intervino en la conquista de Murcia el año 1266. A principi del 1266 posava setge a Múrcia. Pacificada la regió i garantit el domini cristià amb l'establiment de pobladors catalans i aragonesos, el monarca va entregar, tal com havia promès, el regne de Múrcia a Castella. Territorio que también sería repoblado por grupos venidos de Aragón y Cataluña. De esta forma, el territorio hispánico en poder musulmán quedó dividido entre Castilla y la Corona de Aragón. Habéis oído la palabra de Dios, Dios todopoderoso, Dios terrible, pero también Dios misericordioso. Los que movidos por su palabra quieran abrazar la santa religión cristiana, la única verdadera, por medio de las aguas vivificantes del bautismo, que se arrodillen. Rechazan los sacramentos y los cátaros mantienen elementos no solo ajenos, sino fundamentalmente contrarios al cristianismo. Por eso para la Iglesia de Roma son peligrosos herejes. Perseguidos, los herejes encuentran refugio en Puylaurens, Perrepertus, Quéribus y Montségur, que se había convertido en el santuario del movimiento cátaro desde que en 1232 Guillabert de Castres la eleva a la condición de cabeza y sede de la Iglesia cátara. Castillo de Montségur, suroeste de Francia. La Inquisición continuó dando caza a los cátaros que quedaban en la región de Languedoc. Al final, muchos buscaron refugio en el remoto pero imponente castillo de Montségur. Encaramado en las alturas de Midi-Piranés, tenía buenas líneas de suministros y era prácticamente imposible de atacar. Montségur acoge a cerca de 500 personas, reunidas en la cumbre del Pog y completamente decididas a sostener el largo sitio que se prepara. Durará 10 meses. Contra ellos enviaron unos 10.000 soldados a sitiar el castillo. El monte seguro resiste, hasta que un pequeño grupo de vascos escala, de noche, la roca de la torre, toma la posición e instala sus catapultas. Resistieron durante muchos meses, pero al final, por supuesto, 10.000 soldados contra ellos acabaron invadiendo el lugar. Desde entonces, la situación de los asediados se torna insostenible y el 2 de marzo de 1244, Montségur capitula. El último foco de resistencia frente a los cruzados franceses ha caído. Justo antes de tirar abajo los muros, se rindieron. Los sacaron fuera, los juzgaron y todos ellos fueron quemados en la hoguera, quemados vivos en la hoguera. Los cátaros que se niegan a abjurar de su fe son condenados y el 16 de marzo más de 200 de ellos mueren en una hoguera levantada al pie del Po. ¡Mamá! ¡Papá! Ten fe, amor mío. ¡Vuelve aquí, enano! ¡No! ¡Bastardo! ¡Papá! ¡Padre Santo! ¡Dios justo de los buenos espíritus! Están listos, hermano Benedetto. ¿Habéis oído? Hermanos y hermanas, estos cátaros dicen ser cristianos, pero incluso ahora, ante su juicio final, eligen adorar a sus falsos dioses. ¡No! ¡Se lo ruego! ¡Clemencia, por favor! Oye bien, hijo. Rechazan toda clemencia porque no se arrepienten. ¡Fuera de la iglesia! ¡No puede haber clemencia! ¡Ni salvación! ¡Solo castigo! Contemplad el eterno fuego infernal con que la justicia infalible de Dios condena las almas de estos herejes cátaros. Oremos. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Tras la caída de Montségur, los cátaros que no parten al exilio, a Lombardía o Cataluña, pasan a la clandestinidad. Habían tardado prácticamente 40 años,
y se habían cobrado más de 50.000 vidas. Pero la cruzada albigense contra los cátaros por fin había conseguido el objetivo de la Iglesia de Roma de limpiar lo que consideraban el nido de herejes del sur de Francia. La brutal destrucción de los cátaros conmocionó a toda Europa. Había demostrado lo poderosas que eran las fuerzas de Roma y lo lejos que llegarían para destruir lo que consideraban herejía. Y para Roma, un hereje era cualquiera que se atreviese a oponerse a ellos. Por el Tratado de Corbeil de 1258, el rey de Aragón renuncia a su soberanía sobre todas las tierras situadas al norte de la Glie. Todo el Languedoc pasa a formar parte del Reino de Francia.